Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, señores, en vivo por el Puerto TV en política. Muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Señores, muchas cosas. Los políticos están, ay, 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 están haciendo de la suya, están en campaña, los políticos están en campaña. Y uno que estuvo reunido con todos los candidatos nacionales de su partido fue Ramfis Domínguez Trujillo. Ramfis reunió a los candidatos municipales del partido Esperanza Democrática y estuvo conversando con ellos y alentándolo a que sigan hacia adelante, a que comiencen a salir a la calle a buscar los votos para ganar las elecciones. Ramfis Domínguez Trujillo ha enviado a las redes sociales un video, yo quiero ver algunas imágenes, ¿no? Ese video de una vez, en donde él resalta la importancia de ese encuentro que tuvo con los candidatos de su partido, el partido Esperanza Democrática, y donde había mucho interés y mucho ánimo de toda la gente. Aunque no tenemos el acto completo, pero sí algunas de las cosas que pasaron allí en este resumen que nos mandan. Vamos a ver, Arnold, ahora lo que dice Ramfis ahí mismo. De decir presente, vamos a demostrar la fuerza nuestra en el campo de la batalla, porque vamos a ganar. Nosotros somos llamados a limpiar la política, a rescatar la patria y asegurarnos que la pobreza se erradique en este país. Todo está peor hoy. Nos toca a nosotros sacar la cara y decirle que no a estos sinvergüenzas y a la vieja política. Eso empieza hoy. La lucha incansable por nuestra patria. Este es el partido Esperanza Democrática, la nueva generación política y el triunfo de nosotros. Ahí está Ramfis alentando a los miembros de su partido, a los que están como candidato, aunque todavía en muchos pueblos no se conocen los candidatos y también hay algunos pueblos donde ni siquiera uno sabe cuál es el candidato que va a llevar el partido de Ramfis, pero sí hay ánimo e interés de Ramfis de apoyar sus candidatos. Eso nosotros esperamos, que él apoye todos los candidatos que vayan en ese partido. Y estamos esperando, le escribimos esta semana al señor secretario de organización de este partido para que nos envíe el listado completo de los candidatos municipales del partido de Ramfis para nosotros darlo a conocer a través de este medio, pero todavía no nos han contestado. Espero que, ¿verdad?, que me manden esa lista con los candidatos municipales del partido de Ramfis Domínguez Trujillo, porque mucha gente quiere conocer, quiere saber. Miren, hay muchos dominicanos que viven fuera del país, pero que están pendientes a lo que ocurre en sus pueblos y quieren saber quiénes son los candidatos que llevan los partidos en su pueblo. Y como usted sabe, los partidos mayoritarios tienen una promoción, una propaganda a nivel nacional, que eso es de brinco y espanto. Esos partidos tradicionales, pues, están promoviendo sus candidatos.
y están, pues, a diario en la calle haciendo campaña por sus candidatos. ¿Y qué le dejan a los pequeños partidos? Bueno, que los pequeños partidos puedan utilizar los recursos que le ponga el poder en su mano, no los recursos que le dé la Junta, no los recursos que ellos, de los cuales ellos puedan disponer para promover sus candidatos. Puede que usted sea un partido que no tiene dinero para promover su candidato, pero usted tiene amigos. Usted me conoce a mí, por ejemplo, usted me dice a mí, William, mira, yo quiero que tú me leas esta nota que tengo aquí, donde explico cuáles son los candidatos que lleva el partido tal, en tal sitio. Y uno con mucho gusto, a través de este medio, le estaría presentando los partidos que lleva cada candidato. O cada candidato que lleva cada partido. Pero si usted no usa los medios que pueden ayudarle, pues mire, usted está mal, pero muy mal, porque usted está desperdiciando oportunidades. Eso es lo que mucha gente tienen que saber, que tienen que aprovechar los medios. A veces no es asunto del dinero, es asunto de diligencia. Usted tiene un candidato que es buenísimo, pero usted tiene que tratar de que ese candidato que es bueno, pues vaya a algunos programas de televisión, de radio. Pero eso no le cuesta nada. Una entrevista en radio, televisión, eso no le cuesta nada. Comience a gestionarla, que eso no le va a costar nada. Ah, que hay canales que le van a cerrar el camino, que no lo van a dejar, pero hay otros que lo van a dejar. Entonces, esa es la idea que deben tener los partidos pequeños, de que ellos no cuentan con los recursos económicos que tienen los mayoritarios para poder hacer promoción y poder estar por todas partes, pero sí cuentan con algunas alternativas que tienen que aprovechar. Y uno le ha puesto a la orden. Miren, yo he invitado en varias ocasiones a candidatos a participar en el programa y sí, vamos a hacerlo después. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar después? Que no va a haber chance, porque a medida que avanzan los días, avanza la cantidad de personas que quiere participar en los programas. Entonces, cuando a usted lo llaman de un programa para que usted participe, le están dando la oportunidad de que usted proyecte su imagen. Aprovechela, pero no. Hay candidatos que están escondidos y que no quieren hablar. Y yo creo que hay que soltarlo. Ramfis, esos candidatos que muy bien hizo Ramfis en reunirlo y darle este discurso alentador para que ellos sepan que cuentan con el respaldo del presidente de su partido, que es Ramfis Domínguez Trujillo, eso está bien. Ahora Ramfis lo que tiene que hacer es soltarlo, tirarlo a la calle, a que hablen, a que busquen, a que llamen, a que le reclamen a periodistas. Mira, fulano, pero tú no me das oportunidad. Que llamen, que le reclamen. Eso es lo que le corresponde a cada candidato. Exigir su puesto. ¿Por qué? Porque así como se le da la oportunidad a los partidos mayoritarios, también hay que darle a los partidos minoritarios. Y hay gente que no le gusta que uno diga eso, pero hay que decirlo. A los partidos grandes no le gusta que entrevisten a los miembros de partidos pequeños. ¿Sabe por qué? Porque esos miembros de partidos pequeños, partidos independientes, como es el caso del partido de Ramfis, el partido de Carlos Peña, el partido del Cobrador, esos candidatos, esos partidos, le dan cajeta a los partidos tradicionales y dicen cosas que los partidos tradicionales no quieren escuchar. No, pero venga acá. El Cobrador es que lleva
al general Pérez Iba como candidato a senador. Si alguien sabe que me diga, porque yo no estoy bien enterado, ¿qué partido que lleva a Pérez Iba como candidato a senador? Ojalá que me lo diga el mismo Pérez Iba, si es que se entera que yo estoy interesado en saber. Porque el partido es, pero sí sé que cuando lo entrevistan, Percival le entra al gobierno de una vez y le dice todo lo que hay que decirle. Pero esa es la labor. Y por eso es que los partidos tradicionales no les gusta que esta gente tenga oportunidad de ir al programa. Y nosotros mantenemos abierto este canal para todos esos candidatos. Para todos esos candidatos de los partidos alternativos, que no son candidatos de dinero. Porque hay gente que cree que para entrevistar a un candidato tiene que ser un candidato que tenga. No, aquí no, mire, si usted no tiene ni un chele, no importa. Usted es candidato, está inscrito en la Junta, usted tiene el derecho de dar a conocer su proyecto, porque usted se está presentando y quiere representar al país, sea como diputado, como síndico, como alcalde, como lo que sea. Usted quiere representar al país, entonces el pueblo debe conocer su propuesta. ¿Y quiénes somos los que estamos llamados a dar a conocer su propuesta? Nosotros. Entonces, a la gente de Ramfis, que no se quejen de que no hay dinero, que no tienen dinero, no, que usen la inteligencia, que usen lo que tengan en sus manos para proyectar su imagen, para dar a conocer su proyecto, para dar a conocer su partido, que utilicen los métodos que ellos entiendan. No todo se hace en base a dinero. Y mire, y yo soy de los que siempre digo que el dinero no es que determina quién va a ganar unas elecciones. Yo he visto gente con mucho dinero perder de un arrancado, uno que no tiene nada. ¿Por qué? Porque la gente, cuando dice voy a votar por ese porque ese me puede representar, porque ese es serio, porque ese está con este país, porque ese está en contra del robo, se va por ahí. Y eso es lo que la gente de este país está esperando, conocer candidatos diferentes. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hay candidatos que lo ponen en algunos partidos y esos candidatos no dicen nada, se quedan callados, se aíslan. Yo estoy esperando aquí, por ejemplo, que candidatos de partidos alternativos me llamen y me digan, William, que nosotros estamos a la orden o somos candidatos, porque a veces yo ni sé cuáles son los candidatos. Entonces, estamos esperando que esos candidatos se den a conocer, que la gente sepa que hay candidatos alternativos, que no solo son los partidos tradicionales, los que están aliados en las grandes, en los grandes bloques de partidos, que no, que hay otros. Y así dar a conocer, pero dar a conocer lo que está pasando, la realidad, cuál es el candidato de tal o cual partido, definirlo todo y darlo a conocer. Eso es lo que la gente debe saber. Y qué bueno que Ramfis está alentando a sus seguidores. ¿Por qué? Porque hay dos procesos. Un proceso es el de la candidatura municipales, cuyas elecciones están al doblar de la esquina. Están al doblar de la esquina. Un mes y 4 días falta para las elecciones municipales. Y esos candidatos que van a estar en esa boleta tienen que darse a conocer. Nosotros tenemos que, aunque sea, leer los nombres de esos candidatos. Y yo espero que el amigo Carlos Paula, que es un trabajador de ese partido de Ramfis, haya recibido el mensaje que le mandamos y nos envíe la lista de los candidatos que tiene ese partido a nivel nacional. Asimismo, le voy a mandar una solicitud a la gente del partido de Carlos Peña para que también me manden la lista de sus candidatos en los pueblos. Tengo entendido que tienen muy buenos representantes en la mayoría de las provincias, en la mayoría de los municipios. Entonces, así como el partido de Ramfis tiene excelentes candidatos en muchos pueblos, pero queremos conocerlo y queremos darlo a conocer para que la gente sepa que es un partido que tiene sus representantes, que tiene sus candidatos. Y eso es bastante, bastante interesante. El día pasado me decía alguien que nosotros damos las informaciones de los partidos mayoritarios, sí,
Usted sabe qué es lo que pasa, que este es un canal abierto. Así como damos la de los partidos mayoritarios, queremos dar la de los partidos minoritarios que están haciendo su trabajo, porque hay partidos minoritarios que no están haciendo nada, que lo que están haciendo es de bisagra para un partido grande. Ahora, los que están jugándosela, como, y por eso lo repito los nombres, el partido Esperanza Democrática, el partido de, ¿cómo se llama? El de Carlos Peña. Ahora se me fue el nombre del partido de mi amigo Carlos Peña, del pastor Carlos Peña, que se la está jugando también con su partido. Cuando se trata de partidos como ese, el partido del hombre del cobrador, cuando son partidos así que están independientes, que no están con los partidos tradicionales, tienen su oportunidad aquí. Oh, pero me dicen que también María Teresa Cabrera es candidata a la presidencia. Todos esos candidatos alternativos tienen la oportunidad en este canal. ¿Usted sabe por qué? Porque esas son de la gente. Esas son de la gente que están haciendo la diferencia. Mientras otros se están alineando con el poder, esos siguen reclamando el bienestar del pueblo dominicano. Espero que me envíen lo más pronto posible ese listado completo de los candidatos del partido de Ramfis Domínguez Trujillo. Ese listado completo, porque son muchos, muchos los hombres y mujeres de gran valor que están como candidatos de ese partido. Y también estamos detrás de conocer cómo va el proceso con el asunto de Ramfis Domínguez Trujillo, que luce como estancado o muy callado, y queremos saber en qué va todo eso. Y hemos estado llamando a algunos dirigentes, pero no hemos logrado la comunicación. Así que espero que cuando yo lo llame, señores dirigentes del grupo de Ramfis, tomen la llamada para que den las explicaciones, porque ¿qué es lo que uno quiere? Informar a la gente del partido de Ramfis de lo que está aconteciendo. No es inventar ni decir cosas que no son, es decir lo que el partido está haciendo. Es un partido que se la va a jugar. Yo digo que se la está jugando, porque el partido se está jugando su reconocimiento. El partido que va solo se está jugando su reconocimiento. ¿Y qué necesita el partido de Ramfis para conservar su reconocimiento? Sacar una gran cantidad de votos, pero además conseguir algunos representantes municipales y algunos representantes congresuales. Eso lo necesita ese partido. Conseguir representaciones en las elecciones para poder seguir como partido. Y Ramfis ha comenzado una lucha interesante, que es la de crear conciencia de la importancia que tiene corregir el rechazo que le están haciendo a la candidatura de Ramfis, que no es un simple rechazo a una candidatura de Ramfis, sino un rechazo a candidaturas de dominicanos que han nacido en el exterior. Ese rechazo hay que eliminarlo de la Constitución dominicana, porque no es posible que el dominicano del exterior solo sirva para aportar a la estabilidad económica y que esté siendo rechazado para ser candidato a la presidencia. Así no. Esperemos que muchos dominicanos del exterior se vean representados en Ramfis. Que hoy es Ramfis, pero mañana puede ser usted, o el hijo suyo, o el nieto suyo que nació fuera del país. Eso hay que corregirlo, y corregirlo hoy, para que los dominicanos que viven fuera de la República Dominicana no sufran lo que ha sufrido Ramfis Domínguez Trujillo.
Seguimos con más.